Empecé a tejer mariposas al poco tiempo de que pasara todo. En octubre, una amiga me presentó a alguien que me ha ayudado a dar sentido a todo este sufrimiento. Se llama Isa y reaccionó después de ver en la tele lo que le había pasado a mis hijas. Ha creado un proyecto educativo para dar a conocer la violencia de género en los colegios. La idea es que la conozcan los niños para que en un futuro actúen con respeto. Isa asoció el proyecto al símbolo de la mariposa por las hermanas Mirabal y yo empecé a tejerlas para darle visibilidad y enviarlas a todas las personas que tienen la misma idea. Hemos compartido ya más de 1000, a compañeros, a vecinos, a familia, en el colegio de mis hijas y en todos los que Isa presenta su proyecto. A mí me ayuda a tejerlas porque pienso que compartiéndolas se puede producir el cambio que esperamos, que haya más igualdad y respeto. Y de alguna manera es un homenaje a mis hijas. Edith Febles, La Cosa Como Es. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Hoy es jueves, la semana va acabándose rápidamente y aquí estamos para compartir algunas de las informaciones más trascendentes de este país. Comenzamos este programa con las imágenes de una mujer que teje mariposas. Mariposas contra la violencia, se titula este artículo que publicaba ayer el periódico El País. Es a través de esa historia, la historia de, digamos, de alguien que se levanta después de ser tan golpeada. Ella es una mujer que fue víctima de violencia de género, tenía una disputa con su pareja, el padre de sus dos pequeñas hijas. Y un buen día, ya hace un año, el hombre mató a las dos niñas y se mató él. Desde entonces, imagínense ustedes el infierno que quedó en la vida de esa madre. Hace justo un año que esto ocurría. Y dice que tejiendo mariposas es de alguna manera un alivio contra el dolor. Las mariposas, por cierto, están inspiradas en las imágenes de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, que es Mariposas contra la Violencia, el 25 de septiembre del 2018 fue cuando ocurrió este hecho. Las niñas tenían 6 y 2 años de edad. Esa es la peor cara de la tragedia, la violencia. Lo hemos visto, por ejemplo, en estos días, lo vimos en Nueva York, donde un dominicano se lanzó a las vías del tren la semana pasada con su niña de 6 años de edad. Afortunadamente, milagrosamente, la niña siguió viva, pudo quedar entre los carriles del tren y él falleció en el acto. Mucha gente que había ahí, incluyendo dominicanos, salieron a ayudar a la pequeña. Ese hombre era de Santiago y, bueno, parece tener un historial de violencia. Una violencia sin sentido que los adultos dan a los menores de edad. Este artículo fue elaborado por la periodista Pilar Álvarez. A la periodista Pilar Álvarez del periódico El País, tuve la oportunidad, el privilegio de conocerla y compartir varios días en Colombia, donde fui invitada por Oxfam Internacional para hablar precisamente de los modelos de violencia, de cómo los jóvenes en América Latina y en España todavía siguen ratificando algunos comportamientos, entendiendo como legítimos y que constituyen la primera fase, ese primer nivel de violencia en perjuicio de las mujeres. ¿Cómo ven sus relaciones con las chicas? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su idea? Todo eso fue en una encuesta, un estudio que lo tiene disponible Oxfam, y ahí fue que conocí a Pilar. Pilar estrenaba un cargo que existe, creo, solo en el periódico El País, no conozco de otros periódicos, creo que de habla hispana, probablemente sea el único, que es como editora de género, que atraviesa toda la redacción. Pilar se encarga en el periódico El País de que todas las secciones nacionales, internacionales, sociedad, velar porque tengan un lenguaje inclusivo, velar porque no se estigmatice a la mujer, por no revictimizarle, por comprender la violencia de género, por hablarlo con los periodistas, con las periodistas, por estar atentas a lo que ocurre en el mundo con este tema. De ahí que encontremos ese artículo con ella. Ella, cuando estuve ahí hace ya casi un año, o poco más de un año, empezaba, tenía unos meses, y bueno, cada vez que veo un artículo suyo, pienso en eso, en una redacción que está tomando en cuenta eso, que está formando a sus periodistas, y quizás algunos periódicos locales, algunos medios de comunicación deberían mirar ejemplos como ese que están dando en el periódico El País.
Bueno, pues les agradezco a todos, solo que le mando ese saludo a Pilar, y les agradezco a todos que estén en sintonía con este programa, que por supuesto pueden estar mirando a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y si es en internet, la mayoría de la gente me busca en el programa de YouTube. Ahí entran, buscan Edith Febles, buscan la cosa como es, o buscan ambas cosas a la vez, es el método de búsqueda más común, y encuentran el canal donde transmito cada una de las cosas que hacemos aquí, y además nos permite participar, nos permite compartir. Hay mucha gente que manda sus comentarios, incluso que mandan noticias. Cuando entren, cada video tiene un recuadrito con mi fotografía y ahí se pueden suscribir. Muchísimas gracias a todos por estar y voy a ir a la pausa. Cuando regrese de la pausa le tengo datos de un proceso de investigación periodística que ayer presentaba sus resultados Marino Zapete en este mismo canal, unas horas después de que yo terminaba el programa mío. Y además tenemos en nuestro contenido de hoy a una candidata en la fase previa a que se elija candidatura ya oficialmente. Ella es precandidata entonces en el Partido de la Liberación Dominicana. Marixa Hernández es la única mujer que está en esa carrera por alcanzar la postulación de su partido, el oficial PLD, a la presidencia de la República. Hablaremos con ella de cómo está haciendo ese proceso tan avasallante en un mundo de hombres y regreso de una vez.